La Plaza Camachos está en la zona más histórica de Murcia, situada entre el Puente de los Peligros, donde está la Virgen de los Peligros, que tocaba la campana para avisar de las inundaciones cuando las había, y también el famosísimo primer jardín de la historia de España, creo que es el de Fray Blanca. Se construyó en el siglo XVIII y fue concebido como una plaza para que la gente pudiera ver los toros desde los balcones. Hay varios sitios donde lo pone, pero como podéis ver, pues el tiempo ha obrado su desgaste. A mí es una plaza que me gusta porque es muy pequeñuja, pero tiene muchos árboles y tiene una fuente que vamos a ver que fue premio, creo que en 1998, y que son unas tinajas que, por cierto, la de arriba, no sé si está rota o lámpara posta, que se va llenando periódicamente y va dejando agua, con lo cual yo creo que refresca y a la vez es bastante bonito. A mí me parece tan bonito que os he grabado un vídeo, bueno, dos vídeos, de cómo se vacía. También hay un monumento al sardinero, que como podéis haber visto en otros vídeos, es en las fiestas de Murcia, que son las de primavera tras la Semana Santa. Entonces está el mando de la huerta y el entierro de la sardina, que semeja cuando se dejaba de comer sardina porque había cuaresma los viernes y se empezaba a comer carne nuevo. Y por eso... como esta parte de la ciudad es el barrio del Carmen, pues es donde supuestamente pues está, la gente que vive aquí se considera auténticamente murciana. Aquí tenéis el monumento al sardinero, que en realidad es un achonero, que es una persona que lleva unas bengalas alrededor de las carrozas que tiran regalos para que la gente nos acerque o nos salte y robe los... Bueno, en realidad puede ser para que nos robe los juguetes o para que nos acerque y nos ha atropellado, como ha pasado en otras ciudades. Aquí está la fuente que os comentaba, con ese premio que le dio Emoasa, que es una filial de Aguas de Barcelona. Y aquí los vídeos donde derrama el agua. Espero que os guste mucho.